Bien, chicos, buenas tardes. Espero que estén todos bien. La semana pasada, disculpen, tuve un inconveniente y ya no pude entrar. Pero bueno, hoy día vamos a continuar con los temas. ¿Sí? Hola, Diego, ¿cómo estás? Y hoy día nos toca ver cómo tienen ahí el tema de filosofía en Latinoamérica y en el Perú. ¿Ya? Ese es el tema que vamos a ver hoy. Es un tema en realidad bastante bonito, bastante interesante, porque nos permite un poco ver cómo se ha ido desarrollando la filosofía en el ámbito latinoamericano y sobre todo en el ámbito peruano, ¿no? Sobre todo nos vamos a centrar en ese aspecto. Ahora, lo primero que tú tienes que recordar es cuáles son los problemas más importantes en relación con la filosofía que se ha desarrollado en el Perú y Latinoamérica. ¿Cuáles son los dos problemas, las dos preguntas que más se han planteado, que más se han discutido acerca de la filosofía aquí en el continente americano? Y la primera es, ¿cuándo comienza a haber filosofía en Latinoamérica? ¿Cuándo por primera vez se comienzan a plantear problemas o temas filosóficos aquí en Latinoamérica? Esa es la primera pregunta, el origen, cuándo inicia la filosofía aquí. Y sobre este problema o esta pregunta hay dos posturas, como tienes ahí, ¿no? Algunos que sostienen que ya había pensamiento filosófico, que ya había filosofía antes de que los españoles llegaran a América. Y en ese sentido, pues, si tú crees que la filosofía ya existía antes de que los europeos, los españoles llegaran aquí, es porque consideras que las grandes culturas americanas, ¿no? Por ejemplo, los mayas, los aztecas, los incas, ya habían desarrollado un pensamiento filosófico. Eso, digamos, no es lo convencional. La mayoría, digamos, no está de acuerdo con esa postura. Sin embargo, sí hay personas, hay algunos filósofos incluso que consideran que eso es así. Y básicamente se remiten, ¿no? O argumentan que en los mitos andinos, por ejemplo, ¿no? Ya habría un pensamiento filosófico, ya habría una reflexión filosófica, ¿no? Porque en algunos mitos se habla acerca del tiempo, de la creación del universo, de cómo funciona el universo. Es decir, hay un intento de explicación racional acerca de la realidad. Y por eso algunos dicen que sí hay un pensamiento filosófico, incluso ya en los mitos, ¿no? Entonces, para ellos sí se habría desarrollado la filosofía antes de la llegada de los españoles. Pero digamos que es un poco complicado de apoyar esta postura, sobre todo porque el pensamiento filosófico ellos lo encuentran en los mitos, y como tú sabes, los mitos tienen un carácter religioso, entonces la filosofía ahí estaría mezclada con la religión, lo cual no sería muy filosófico, entre comillas, ¿no? No sería netamente racional. Por lo tanto, algunos rechazan esta idea, ¿no? De que ya había filosofía antes de la llegada de los españoles. La mayoría, por eso, supone o apoya la idea de que la filosofía llega con los españoles, porque en Europa es que se desarrolla la filosofía desde mucho tiempo atrás, ¿no? Es decir, desde la época de los griegos, como hemos visto. Entonces, el pensamiento filosófico como tal, muchos consideran que lo traen los españoles en la conquista, ¿no? Y esa es la tesis, digamos, más apoyada, es la postura más aceptada, ¿no? Que la filosofía llega con los españoles. El segundo problema es el problema de la autenticidad. Es decir, ¿los latinoamericanos hemos desarrollado una filosofía auténtica, propia, distinta de la filosofía europea, o simplemente nos hemos dedicado a imitar, a copiar o a seguir las distintas corrientes filosóficas que se han desarrollado en Occidente, es decir, en Europa? Bueno, la mayoría va a decir que la filosofía latinoamericana ha sido una copia, ¿no? Y entre los máximos representantes de esta postura está un filósofo peruano, que es muy importante, no solo en el Perú, sino a nivel latinoamericano, que es considerado uno de los filósofos más importantes de toda la historia de la filosofía latinoamericana, que es Augusto Salazar Bondi.
¿no? Augusto Salazar Bondi sostuvo que nosotros básicamente hemos copiado, imitado, seguido, ¿no? La filosofía europea, ¿no? Y por eso, como vamos a ver luego, básicamente las etapas de la filosofía latinoamericana coinciden de alguna forma con el desarrollo de la filosofía occidental europea. Pero hay otros que sostienen que sí hemos desarrollado una filosofía propia, es decir, una filosofía distinta, en la medida en que hemos adaptado, sí es cierto que hemos seguido las corrientes europeas, pero no nos hemos quedado en seguir o imitar nada más, ¿no? Sino que dicen que sí hemos adaptado esas corrientes a nuestra problemática, digamos, en nuestro contexto, ¿no? Hemos tratado de adaptar esas respuestas que dieron los filósofos o las corrientes europeas de filosofía para intentar resolver nuestros propios problemas, ¿no? Para reflexionar acerca de nuestros propios asuntos, ¿sí? Y el representante más importante de esta línea, de los que dicen que sí hay una filosofía auténtica en Latinoamérica, es Leopoldo Zea, que es un filósofo mexicano. ¿Ya? Entonces ese tema lo vamos a ver al final, ya el problema de la autenticidad, y ahora vamos a ver básicamente la historia de la filosofía latinoamericana, ¿sí? Y vamos a desarrollar un poco el problema del origen. Bueno, te decía que la primera pregunta es esta, ¿no? ¿Cuándo comienza a haber una filosofía en Latinoamérica y el Perú? ¿No? La mayoría asume que la filosofía aparece con la conquista de los españoles, ¿no? La conquista de España. Y que antes de que llegaran los españoles, lo que predominaba era el mito. Es decir, acá, fíjate, en esta diapositiva se está asumiendo la postura de que la filosofía llega con los españoles. Por lo tanto, antes de que llegaran los españoles, ¿qué había? Para ellos no había filosofía. Para esta postura no había filosofía. Lo que había era religión. Había mitos, mitología. El pensamiento andino básicamente se basaba en los mitos, ¿no? Por ejemplo, tú sabes, pues, ¿no? En las culturas, no sé, del norte, ¿no? La idea de que había un dios llamado Ayapaek o el dios sol para los incas, ¿no? O Viracocha, ¿no? Y una serie de explicaciones mitológicas, religiosas acerca de cómo se había creado, fundado incluso una ciudad como el Cusco, ¿no? Manco Cápac y Mama Ollo, ¿no? Mitos, leyendas que trataban de explicar, ¿no? El surgimiento de ciertas cosas. Pero no había una reflexión, perdón, racional o netamente racional, ¿no? Por eso muchos dicen que no había filosofía en esa época. Eso no quita, ojo, que se le reconozca al pensamiento andino y a las culturas andinas o las culturas prehispánicas en general, ¿no? Igual en las culturas que se desarrollaron en lo que actualmente es México, ¿no? Como la cultura maya o azteca, que hayan desarrollado un gran nivel de conocimiento técnico, ¿no? Porque efectivamente, si nosotros visitamos ciertos lugares arqueológicos, ¿no? Si tú has ido, por ejemplo, a Machu Picchu o has ido, no sé, a Sacsayhuamán o Ollantaytambo o a otros lugares del Perú, donde hay restos arqueológicos importantes, te habrás dado cuenta de que había, perdón, en esa época un gran dominio del territorio, ¿no? Los andenes, los acueductos, la arquitectura que tú puedes apreciar en esos lugares es una arquitectura que implicó un dominio técnico, ¿no? Y de ingeniería bastante importante. Por lo tanto, el hecho de que no haya habido filosofía no significa que se niegue el desarrollo técnico e incluso hasta cierto punto científico, ¿no? Que hubo en esa época. ¿Te das cuenta? Sí, pero filosofía como tal, muchos dicen, no existió, ¿no? Ahora, entonces la filosofía aparecería en Latinoamérica con los españoles, con la llegada de los españoles, ¿no? Uno de las, digamos, de los hitos que va a marcar el desarrollo de la filosofía en Latinoamérica es la fundación de las universidades, ¿no? Y como tú sabes, la primera universidad que se funda por decreto de la corona española en América es San Marcos, ¿no? Esta fundación de San Marcos es muy importante, ¿no? Muy importante en la historia del Perú y en la historia de América en general, porque en San Marcos es que se comienzan a difundir las primeras
ideas filosóficas de todo América. Ojo, no solamente de América Latina, sino de todo América, incluyendo lo que ahora es Estados Unidos, Canadá. Sí, ahí se comienzan a discutir en San Marcos las primeras ideas filosóficas. ¿Sí? Se comienzan a discutir y a difundir las primeras ideas filosóficas. En las universidades es donde se cultiva y se promueve la filosofía. ¿Sí? A pesar de que, como tú sabes o debes saber, las primeras universidades tenían un corte más teológico, religioso. A pesar de eso, ¿sí? La teología se fundamentaba o usaba argumentos filosóficos para tratar de fundamentar la religión, ¿no? Por lo tanto, de todas formas, fue un avance, fue algo importante, ¿no? Que se fundaran las universidades en América, ¿no? Porque ahí comienza a darse las primeras discusiones filosóficas y además porque no es tan cierto como a veces se cree, muchas personas a veces piensan que las universidades medievales, bueno, cuando se funda San Marcos ya no era la Edad Media, pero como tú sabes, los españoles traen un pensamiento religioso, escolástico, ¿no? Muy ligado a la religión. A pesar de eso, a pesar de esa influencia tan fuerte de la religión en las primeras universidades latinoamericanas, de todas formas no era tan así como muchos lo ven, como que todos acataban lo que el cura decía, lo que el maestro decía, ¿no? Habían discusiones. Las famosas disputatio, ¿no? En latín, las disputas siempre se armaban discusiones teológicas y filosóficas en las universidades, incluso en las universidades medievales, que no era el caso de San Marcos, que ya estábamos en el siglo XVI, ¿no? Pero como te repito, como había mucha influencia de la escolástica, que era el pensamiento medieval, todavía había influencia de la religión muy fuerte, ¿no? Y las primeras carreras que se dictaban en las universidades, acá en Latinoamérica, las universidades que se fueron fundando como San Marcos eran carreras como teología, ¿no? ¿Sí? Después, con los años, aparece la carrera de medicina, ¿no? De derecho, etcétera, ¿no? Pero las primeras carreras eran la carrera de teología, ¿sí? Pero a pesar de esa influencia religiosa, había discusiones, ¿no? Y como vamos a ver en un momento, una gran discusión en la época escolástica de la filosofía latinoamericana. ¿Sí? Fíjate acá. Vamos a ver entonces la historia de la filosofía en Latinoamérica. ¿Ya? Esas ya son las etapas filosóficas. ¿Qué periodos tenemos? En primer lugar, tenemos el periodo escolástico. ¿Sí? Acá ya estamos en la etapa filosófica, ¿no? Entonces te decía, uno de los grandes acontecimientos es la fundación de las universidades. Ahí comienza a difundirse la filosofía por primera vez acá, en el siglo XVI, ¿no? Como tú sabes, San Marcos se funda en 1551, en el siglo XVI. Y además de la fundación de las universidades de las que ya hablamos, también se dio un acontecimiento fundamental, que fue la famosa disputa de Valladolid. Esto que tienes acá, ¿no? Que dice disputa, las casas, Sepúlveda, perdón, disputa, las casas, Sepúlveda, también se conoce como la disputa de Valladolid, ¿ya? La disputa de Valladolid porque se dio un debate filosófico en la ciudad de Valladolid entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, ¿no? Fueron dos personajes, Bartolomé de las Casas, un sacerdote de la Iglesia Católica, Bartolomé de las Casas, y Juan Ginés de Sepúlveda, un jurista español, un jurista y filósofo. Fíjate, ¿en qué consistió este debate, esta disputa? En algo bien simple. El indígena es un humano de la misma categoría que el español o no. Ojo, acá hay que tener mucho cuidado. El debate no fue el indígena es humano o no es humano. El indígena es humano o es animal. No, esa no fue la discusión. Ojo, porque muchas veces se confunde. No se podía poner en discusión la humanidad del indígena.
Es decir, no se podía poner en duda que el indígena fuera un ser humano. ¿Y por qué, profesora? No entiendo. ¿Por qué no se podía poner en duda? Porque había una prohibición del Papa de aquella época, Pablo III, que había amenazado con la pena de excomunión, es decir, te retiraba de la Iglesia Católica, ya no se te consideraba un cristiano, si es que tú ponías en duda la humanidad del indígena. Entonces, Juan Ginés de Sepúlveda jamás dijo que el indígena no fuera un ser humano. No puso en duda eso. Él como jurista sabía que si lo hacía, ¿sí? Podía ser excomulgado de la Iglesia Católica, que era en esa época uno de las sanciones más graves que podía tener alguien, ¿sí? No, entonces él no puso en duda eso. Lo que dijo es que el indígena no podía ser considerado igual que el español porque no era un ser civilizado, le faltaba civilizarse. ¿Y cuál era la prueba para Sepúlveda de que los indígenas eran seres incivilizados? Para él, sus costumbres, las costumbres bárbaras, decía él, ¿no? De los indígenas los hacían seres humanos de una categoría inferior a la de los españoles. Por lo tanto, sí que, si, digamos, si los españoles debían cumplir una misión, digamos, era la de civilizar a los indígenas. Y para hacerlo, si es que estos no lo permitían, es decir, si los indígenas se resistían a acatar las normas, las leyes, la civilización que estaban trayendo los españoles, entonces los españoles tenían el derecho de obligarlos, de usar la fuerza. Por eso, fíjate ahí, se discutió la humanidad del indígena y la guerra justa. ¿Qué significa la guerra justa? Es decir, se discutió acerca de si el uso de la violencia era justificado para dominar a los indígenas que no quisieran acatar las leyes y las costumbres civilizadas que estaban trayendo los españoles, ¿no? Desde la perspectiva de Sepúlveda. ¿Te das cuenta? Entonces, si la guerra es justa o no es justa, ¿qué significa? Si la violencia está justificada para dominar a los indígenas y obligarlos a obedecer las leyes civilizatorias que estaban trayendo los españoles. Esa es la pregunta. Entonces, Bartolomé de las Casas, que te decía que él era un sacerdote, va a salir en favor de los indígenas. ¿Y qué va a decir Bartolomé de las Casas? Algo bien simple, va a decir, no podemos poner en duda que los indígenas son igual de seres humanos que los españoles. No son inferiores, no son seres humanos inferiores, son seres humanos iguales. Es cierto que hay ciertas costumbres que tienen ellos que podríamos considerarlas anticristianas, ¿no? Pero eso no significa que sean malos o que les falte civilización. Lo único que pasa es que no han conocido la verdadera religión. Es decir, conocen una religión falsa, equivocada, y eso les hace tener ciertas costumbres que nosotros como españoles consideramos incorrectas. Pero eso no justifica, fíjate, no justifica que usemos la violencia para cambiar sus costumbres. No nos justifica para eso. Al contrario, es absurdo, dice Bartolomé de las Casas. ¿Cómo vamos a usar la violencia si hemos venido a predicar una religión de amor? El cristianismo es una religión de amor. Cristo nos enseña a amar a nuestro prójimo. ¿Cómo podemos justificar el uso de la fuerza para evangelizar a los indígenas? No tiene ninguna justificación. Por lo tanto, lo que nosotros debemos hacer es evangelizar, pero tratando de explicar, precisamente porque los indígenas son seres racionales, podemos explicarles de manera racional, ¿no?, la verdadera religión, que es la religión cristiana, con paciencia y sobre todo con amor. ¿Sí? Entonces, fíjate, la postura de Bartolomé de las Casas era una postura religiosa.
Y la postura de Sepúlveda era una postura más legal, más jurídica, ¿sí? Pero lo interesante es que ambos, fíjate, el periodo escolástico de la filosofía se llama así porque es un periodo en el que la religión tuvo mucha importancia con el periodo de la escolástica de la Edad Media en Europa. Pero además porque el pensamiento escolástico se basa mucho también, aparte de la Biblia y la religión, también en el pensamiento aristotélico, es decir, en la filosofía de Aristóteles. Y efectivamente, estos dos personajes usaron la filosofía de Aristóteles para darle fundamento racional, digamos, a sus argumentos. En el caso de Bartolomé de las Casas va a decir, a ver, ¿los indígenas son seres racionales? Sí, porque recuerda que Aristóteles dice, un hombre es un ser racional, fundamentalmente. ¿Sí? Entonces, para Bartolomé de las Casas, si tú demuestras ser un ser racional, entonces eres hombre. Punto. No hombre superior, hombre inferior. Eres un ser racional, eres un ser humano. Y la prueba de que los indígenas son seres humanos, dice Bartolomé de las Casas, es bien simple. Veamos todo lo que han hecho, todo lo que han creado. Tienen ejército, tienen jerarquía social, tienen avances técnicos, científicos, ingenieriles. ¿Todo eso no demuestra que son seres racionales? Evidentemente. Han construido una civilización que no es como la nuestra exactamente, es cierto, pero demuestran inteligencia, sí. Es más, Bartolomé de las Casas dice, muchos de ellos demuestran más inteligencia que algunos españoles. Algunos aprendían el español muy rápido, ¿no? O se percataban rápidamente de las intenciones de algunos españoles, por ejemplo, ¿no? Entonces Bartolomé de las Casas va a decir, ¿cómo podemos cuestionar su inteligencia? Son seres inteligentes. Y si son seres inteligentes, como dice Aristóteles, son seres humanos, iguales que los españoles, ¿no? Y Sepúlveda, ojo, también va a basarse en Aristóteles, pero en otro aspecto de la filosofía de Aristóteles. ¿Y qué va a decir él? Bueno, Aristóteles dice que hay hombres que han nacido para mandar y hombres que han nacido para obedecer. ¿Recuerdas esta distinción que hace Aristóteles entre griegos y bárbaros? Los bárbaros son hombres, pero inferiores, porque han nacido para obedecer, porque no conocen la libertad. Y por eso es que Juan Ginés de Sepúlveda usa mucho el término bárbaro. Los indígenas para Sepúlveda son bárbaros. ¿Por qué? Porque no tienen costumbres civilizadas, no son hombres libres, están acostumbrados a obedecer nada más. Y por eso va a decir él, son seres humanos, pero inferiores a los españoles. Son como niños que no conocen la verdadera civilización y por lo tanto el español tiene derecho a dominarlo. ¿Te das cuenta? Entonces los dos usan argumentos aristotélicos, distintos, pero los dos se basan en Aristóteles, que es algo característico de, repito, de la escolástica, del pensamiento escolástico. ¿Ya? Bien. Ahora, esta disputa se dio en 1550-1551, fíjate, casi en la misma época que la fundación de San Marcos, ¿no? San Marcos se funda en 1551. Y fue algo muy importante porque este debate fue promovido y apoyado por el emperador Carlos V. Eso es algo que a veces no se tiene en cuenta. Es decir, si tú te pones a pensar, los grandes imperios que han existido, Inglaterra, ¿no? Reino Unido, si quieres verlo así, el imperio alemán, el imperio belga, el imperio holandés, el imperio portugués, etcétera. Las grandes potencias que en su momento tuvieron colonias, ¿en cuál de esas potencias, en cuál de esos imperios se dio una discusión acerca de si lo que estaban haciendo era correcto o no? Si tú te pones a revisar, en ninguna, en ningún lugar, excepto en España, hubo esa discusión de si la manera en que se estaba conquistando, ¿no?, los territorios americanos era correcta o no, si se estaba excediendo
en el uso de la violencia, si muchos de los conquistadores estaban aprovechándose de su fuerza, de su poder, para someter de manera inhumana a los indígenas. Esa discusión solo se dio en España. Y precisamente por eso es que en los territorios conquistados por España es que se dio el mestizaje, porque nunca se puso en duda. Hola chicos, ¿me escuchan? Creo que se fue un rato, ¿no? Ahora creo que ya se escucha, ¿no? He puesto los datos de mi celular para. ¿Sí? Ya chicos. Bien. Entonces, les estaba comentando que a pesar de todas las críticas que uno puede hacer al Imperio Español, a la conquista española, si uno se pone a pensar en todos los imperios que han existido, en todos los atropellos, las colonias que han tenido, ¿no? En todos los abusos que han cometido, España se queda corta, sinceramente, ¿no? Les decía, por ejemplo, el caso de Norteamérica, ¿no? Donde llegan los ingleses, ahí no hubo mestizaje, ahí no hubo discusión acerca de si lo que estaban haciendo era correcto, incorrecto, ¿no? Si los abusos que estaban cometiendo se podían evitar o no, ¿sí? En España al menos hubo esa discusión, ¿no? Y hubieron además leyes, ¿no? Se crearon leyes para proteger al indígena. Bueno, entonces, ten en cuenta eso, ¿no? Es un acontecimiento muy importante desde el punto de vista filosófico, porque los argumentos que esgrimieron tanto Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda fueron argumentos también filosóficos, ¿sí? Ahora, el segundo periodo es el periodo de la Ilustración. Fíjate, el periodo escolástico en Latinoamérica, ojo, no te vayas Profesora, a te está confundir. compartiendo pantalla. Ah, no está. A ver, un ratito. Ah, se salió, ¿no? Disculpen. A ver. Ya, ahora sí. Sí, ahora sí se ve, ¿no? Ya. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, A profesora. ver, confío. Ya, gracias. Entonces, les estaba diciendo que
Hay que tener en cuenta que estos periodos que estamos viendo son los periodos de la filosofía en Latinoamérica, ¿no? Porque no coinciden con los periodos de la filosofía en Europa, ¿no? En Latinoamérica, la escolástica comienza con la llegada de los españoles, porque ellos son los que traen el pensamiento escolástico en el siglo XVI, cuando en Europa ya estaban en esa época en la filosofía renacentista, ¿no? Y luego, mira, acaba la filosofía escolástica en Latinoamérica en el siglo XVIII, cuando ya estaba en Europa la filosofía moderna. Entonces, acá siempre hemos tenido como un retraso, ¿no? Precisamente porque hemos ido importando corrientes filosóficas, pensamientos filosóficos, ¿no? Entonces, el periodo escolástico de la filosofía acaba en el siglo XVIII y en ese siglo comienza la influencia de la ilustración. ¿No? La ilustración, que fue un pensamiento racionalista, ¿sí? Racionalista que surgió en Francia y que se difundió en Europa en general, se difundió en Alemania, en Inglaterra, ¿no? Por ejemplo, Kant es un alemán y era alguien ilustrado, ¿no? Era un pensador, un filósofo ilustrado. También Hume, por ejemplo, que era un empirista, ¿sí? Escocés, y él también era un filósofo ilustrado. Entonces, la ilustración como pensamiento filosófico racionalista, pero también, ojo, racionalista en el sentido de que trata de sacar de la reflexión el aspecto religioso, sobre todo desde ese punto de vista, ojo, el pensamiento religioso, y comienza a indagar en el mundo, en la naturaleza, desde un punto de vista más científico. Por eso es que el empirismo también va a comenzar a tener su apogeo en la ilustración, a pesar de que comienza siendo una corriente racionalista, ¿no? El empirismo también va a tener mucha influencia porque los ilustrados van a estar interesados en entender cómo funciona el mundo, cómo funciona la naturaleza, van a estar interesados, por ejemplo, en viajar, en entender cómo viven en otros lugares, en entender la flora y la fauna de distintos países desconocidos, ¿no? O alejados, ¿no? De Europa. Ahora, el pensamiento ilustrado llega a América, ¿sí? En cierta medida, como producto de las revoluciones que se van a dar en América, ¿sí? En Norteamérica y en Francia. Como tú sabes, en 1776 se da la independencia de Estados Unidos, ¿no? De las colonias americanas que luego van a formar Estados Unidos. Sí, esa independencia de Estados Unidos de su dominador europeo va a servir de ejemplo para las colonias americanas, ¿no? Que estaban dominadas por España. Y luego la Revolución Francesa va nuevamente a, digamos, a servir de ejemplo para aquellos que querían que hubiera una revolución también de las colonias de España, ¿no? De la corona española. Entonces se comienzan a discutir sobre todo qué temas, temas políticos. La Ilustración es una época donde se discute básicamente la independencia política de América, ¿sí? ¿Por qué debemos seguir dominados por el Imperio español? ¿Por qué debemos seguir siendo un anexo de España? Esa va a ser la gran pregunta. ¿Por qué no podemos autogobernarnos? ¿Por qué no podemos autogestionarnos? Si acá hay tanta riqueza, si aquí hay tanto potencial, si aquí ya hay universidades, ¿por qué debemos depender de España? Si podemos realizar nuestro propio comercio. ¿En qué sentido nos beneficia el nexo con España? Muchos van a cuestionar eso, ¿no? Y van a decir, no, en vez de beneficiarnos nos perjudica, porque tenemos que pagar impuestos y porque las ganancias de comercio se van a España y no se ve esa riqueza aquí, ¿no? Entonces van a comenzar a haber muchas discusiones por ese aspecto económico también. Y por eso no es casualidad que los grandes impulsores de la independencia política, por ejemplo, del Perú, hayan sido criollos, mercaderes, comerciantes,
que consideraban que sus ganancias iban a ser más importantes, porque hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Sí, no necesariamente habían motivos altruistas en el deseo de independencia, también habían deseos egoístas, ¿no? De ganar más, de tener más ganancias. ¿Por qué debo compartir mi riqueza con la corona española si ella no me da nada? ¿No? Entonces, los criollos que se dedicaban al comercio van a ser uno de los grandes impulsores de la independencia. ¿Sí? De la idea de que se debe cortar el vínculo, el cordón umbilical con España. ¿Sí? Además de esto, hay que tener en consideración algo muy importante. Ojo, hay que tener en cuenta la expulsión de los jesuitas. Tú recordarás que en 1767 la corona española dictamina la expulsión de todos los territorios de España de los jesuitas, ¿no? Eso lo debes haber visto en historia. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan por qué expulsan a los jesuitas de España? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es lo que dio origen a la expulsión de los jesuitas? El famoso motín de. ¿Te acuerdas? El motín de Esquilache, ¿no? O sea, un motín en España que se achaca, ¿no? Digamos, se considera que el motín ha sido incentivado por los jesuitas y eso sirve para justificar la expulsión de los jesuitas, no solo de España, sino de todas las colonias. ¿Y por qué eran importantes los jesuitas? ¿Por qué la expulsión de los jesuitas tiene que ver acá con la independencia de América? Porque los jesuitas eran los maestros de las escuelas, eran los encargados de la educación, y los jesuitas tenían un pensamiento escolástico todavía, ¿no? Un pensamiento muy religioso. Cuando se expulsa a los jesuitas, ¿quiénes pasan a ser los maestros de esas escuelas? Si antes todos los maestros eran prácticamente jesuitas. Bueno, ¿no? Comienzan a entrar sacerdotes con otras ideas, porque tú sabes que en el periodo ilustrado hay sacerdotes con ideas ilustradas también. Todos los sacerdotes no pensaban exactamente lo mismo. Entonces empiezan a enseñar curas con ideas ilustradas y personas ajenas también a la iglesia, pero con una formación intelectual importante, que comienzan a difundir las ideas ilustradas, ¿no? Además, un órgano de difusión muy importante en esa época va a ser el Mercurio Peruano y la Sociedad de Amantes del País, ¿no? Donde va a estar el famoso, ¿te acuerdas quién es uno del el famoso médico que es considerado uno de los representantes más importantes de la Ilustración en el Perú? Hipólito Unanue, ¿sí? Hipólito Unanue, que es considerado padre de la medicina peruana, va a ser uno de los impulsores de la Sociedad de Amantes del País y también va a escribir algunos artículos en el Mercurio Peruano con ideas ilustradas, ¿sí? Donde cada vez hay una, digamos, una independencia mayor, ¿no? Entre la ciencia y la religión, ¿sí? Y eso va a propiciar una serie de cambios incluso en la educación, ¿no? Porque en la carrera de medicina, por ejemplo, en la educación, la formación era muy teórica. Hipólito Unanue va a propiciar una educación más empírica, ¿no? Casi toda la carrera de medicina se basaba en leer libros de medicina y en la exposición de los maestros, pero no habían prácticas. Hipólito Unanue se va a dar cuenta de que es necesaria la experiencia en ese tipo de carreras para lograr un conocimiento, pues, más adecuado, ¿no? Del cuerpo humano, etcétera, y va a propiciar, por ejemplo, la aparición de la primera sala de disecciones en el Perú. Esa sala de disecciones es la que se va a volver luego la Facultad de Medicina de San Fernando, que está en Grau, ¿no? Entonces, estas nuevas ideas acerca de la educación, ¿no? Acerca de la investigación, se van a dar por influencia del pensamiento ilustrado europeo, que llega a América a través de libros y también a través de personas criollos que iban a estudiar España o a Europa y regresaban, ¿no? Muchos a Francia también, que era considerada en esa época el estado, el país más avanzado de Europa, y traían esas ideas ilustradas a América. ¿Sí? Bien, luego tenemos el periodo romántico. Fíjate, el periodo romántico, mira las fechas, 1830, 1880, es un periodo ya posterior a la independencia. Son los primeros años
si te das cuenta, las primeras décadas de del Perú ya republicano, ¿no? De la independencia mexicana. Ahora, este periodo, ¿no? Estas primeras décadas, estos primeros años, ¿no? De independencia, coinciden en el Perú con lo que se conoce como primer militarismo, recordarás por historia, ¿no? Y como tú recordarás, el primer militarismo se caracterizó por qué, a ver, chicos, ¿era un periodo de tranquilidad, de paz, de orden, de armonía social, o era una época de caos, una época de desorden, de anarquía, de incertidumbre? El primer militarismo, ¿por qué se le llamaba así? Muy bien, Camila, era una época de caos, ¿se acuerdan? Se le llamaba así porque se da una sucesión muy rápida de distintos caudillos militares, ¿sí o no? Los presidentes, que eran caudillos militares, algunos duraban semanas, días, meses. Era una época de anarquía, una época de caos, de incertidumbre, en la que no se sabía qué iba a pasar, quién iba a ser el presidente de cada 2 semanas, ¿no? En una época muy convulsa, políticamente y socialmente. Entonces, precisamente esta convulsión social, ojo, que se da en el Perú, pero también en varios países latinoamericanos, va a traer como gran pregunta, ¿cuál es el destino de América? Es decir, ¿qué nos espera? Ya, nos independizamos de España, decíamos que íbamos a estar mejor fuera de la órbita de España. Y sin embargo, ahora todos quieren hacerse con el poder, todos quieren tener el poder para hacer con el poder lo que quieran, ¿no? Todos hay luchas políticas, luchas por tener el poder. Y eso tampoco es positivo. ¿Qué nos espera? ¿Qué es lo que va a pasar? Y ahí van a aparecer dos grandes facciones o dos grandes grupos, los conservadores y los liberales. Los conservadores son aquellos que querían conservar lo que había establecido la corona española, los que veían con nostalgia el pasado español, el pasado virreinal del Perú, por ejemplo. Querían que los españoles regresaran a conquistar el Perú para al menos tener un poco de estabilidad. Los conservadores van a decir, con todos sus defectos teníamos estabilidad cuando estaba España acá gobernando. Ahora, sin España, sin las autoridades españolas aquí, todo es caos, todo es anarquía, todo es incertidumbre, estamos peor. Ese es el argumento de los conservadores. Pero los liberales más bien defienden la libertad que se había ganado con la independencia. Los liberales van a decir, no, con todos sus problemas es mejor que nosotros mismos tratemos de construir nuestro país a vivir dominados por un imperio. Es mejor que nosotros mismos busquemos la ruta, aunque sea difícil. Hay que defender la independencia que hemos conquistado. Hay que defender la libertad que hemos ganado. No podemos regresar al dominio de España. ¿Sí? En el bando de los conservadores, el líder, digamos, el más importante va a ser Bartolomé Herrera. Ojo, no te vayas a confundir con Bartolomé de las Casas. El líder de los conservadores es Bartolomé Herrera, un sacerdote. Que era lógico, ¿no? Porque la mayoría de los sacerdotes estaban muy ligados a la corona española. La iglesia y el Estado en esa época pues eran prácticamente hermanos, ¿no? ¿Sí? Y del lado de los liberales estaba Benito Lasso. Benito Lasso era un periodista, ¿sí? Que más bien consideraba que era necesario construir un nuevo país alejado del dominio español. Eso, ojo, en el ámbito del Perú. Bartolomé Herrera y Benito Lasso. ¿Ya? Va a haber esta disputa entre conservadores y liberales. Ahora, las ideas liberales se van a difundir sobre todo en el famoso Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, que actualmente está en Alfonso Ugarte, ¿no? Que actualmente, bueno, lamentablemente está medio abandonado, ¿no? Ya no es considerado un gran colegio, pero en esa época era un gran colegio. Y ahí se difundían las ideas liberales, ¿sí? Mientras que las ideas conservadoras más bien se difundían en el Convictorio de San Carlos, que era un, digamos,
especie de centro de enseñanza más ligado con la religión, ¿sí? Más teológico, ¿no? Donde enseñaban básicamente sacerdotes. Bien, ahora el positivismo es el siguiente periodo. Este periodo, fíjate, va de 1880 Disculpa. aproximadamente. Sí, dime. ¿Cómo se llamaba el colegio en el que se difundían las ideas liberales? Nuestra Señora de Guadalupe. Nuestra Señora de Guadalupe, que hasta ahora existe, está en la Avenida Alfonso Ugarte. ¿Sí? ¿Y el conservador? En el Convictorio de San Carlos. Okay, gracias, Miss. Ya quieren, no te preocupes. Entonces, el siguiente periodo, fíjate, es el positivismo. En 1880, ¿sí? Digamos que se considera que comienza este periodo y va hasta el siglo XX. Ahora, hasta inicios del siglo XX. Ahora, el positivismo coincide con un periodo muy difícil para el Perú. A ver, alrededor de esta fecha, ¿qué cosa se da? A ver, ¿qué cosa importante para la historia del Perú se va a dar? ¿Alguien se acuerda? La Restauración Nacional. Claro, muy bien, muy bien. Claro, se había dado la guerra con Chile, ¿sí o no? Se da la guerra con Chile y eso queda, deja devastado al Perú, ¿cierto? Y va a haber una crisis política, económica, social, que se va a tratar de superar a como dé lugar, pero también van a haber muchos críticos. No solamente se va a tratar de buscar soluciones, sino que se va a dar la aparición de muchos críticos acerca de quiénes habían llevado al Perú a esa situación, quiénes habían manejado mal la guerra, por ejemplo. Y el más famoso de los críticos va a ser Manuel González Prada. Fíjate ahí en esa imagen que tienes a la derecha. Manuel González Prada fue un pensador positivista. El positivismo no lo hemos visto, ¿no? Es una corriente filosófica moderna fundada por Auguste Comte, nace en Francia, que tiene como premisa fundamental que solo la ciencia puede llevar al progreso de los países, que la ciencia es la base sobre la cual se debe construir cualquier sociedad, ¿sí? Que solamente la ciencia puede resolver los grandes problemas sociales de un país, sociales y materiales, ¿no? En general. Entonces, Manuel González Prada va a tomar esta idea del positivismo, va a decir, efectivamente, la ciencia es la única vía, la única solución, ¿no? Y eso es lo que nos ha faltado. Y nos ha faltado porque los políticos son ineptos, va a decir González Prada, porque los políticos no han sabido propiciar una educación científica. La educación en el Perú sigue estando muy ligada, dice González Prada, a la religión. Todavía en los colegios y en las universidades, los cursos que más enseñan son cursos de teología. En esa época todavía había cursos de teología. A pesar de que España ya no está acá, a pesar de que supuestamente la iglesia ya no tiene tanta fuerza, la religión sigue siendo un lastre para la educación universitaria y escolar. Y mientras la religión siga siendo lo más importante en la educación, la ciencia no va a tener lugar. Entonces González Prada lo que quiere es eliminar la religión e incluir el conocimiento científico, porque él considera que solo de esa manera se puede dar el progreso de un país, como buen positivista, ¿no? Esa es la idea central, el progreso basado en la ciencia. Esa es la idea central del positivismo. El progreso solo se consigue a través de la ciencia. Pero ojo, no solamente el progreso material, sino el progreso social también. ¿Sí? Eso está en el positivismo de Comte. La ciencia es la base del progreso económico y social. Material y social, ambos. Entonces, González Prada va a criticar, por un lado, la corrupción y la ineptitud de los políticos que han llevado a esta situación, dice González Prada. Y por otro lado,
una crítica de la educación religiosa que sigue existiendo, ¿no? Que también es consecuencia de la ineptitud de los políticos para él, ¿no? Porque eso debía cambiarse desde un ámbito político, ¿no? El tipo de educación que deben llevar los jóvenes. Entonces, lo que hay que hacer es emancipar, es decir, independizar mentalmente al ser humano frente a la religión. Mientras el hombre, el ser humano, mantenga un pensamiento sobre todo religioso, no va a poder resolver sus grandes problemas, no va a poder encontrar soluciones racionales, científicas, a los problemas que lo agobian. Por lo tanto, la ciencia es la única salida, dice González Prado, la única salida. Ahora, esta crítica de la corrupción, no sé si tú has leído, pero debes haber escuchado el famoso discurso en el Politeama. Precisamente es un discurso que escribe González Prada. No lo da él, lo da un escolar, pero lo escribe él, ¿no? El discurso en el Politeama es un discurso, te repito, que él escribe, donde critica la corrupción política. Y ahí es donde aparece esta famosa frase que muchas veces se repite y que algunos no saben de dónde viene, que el Perú es como un organismo enfermo, como un organismo putrefacto. Donde se pone el dedo, salta la pus. Esa es una frase de Manuel González Prada para retratar el grado de corrupción de la política peruana, el grado de corrupción de los políticos en el Perú que habían impedido un manejo adecuado y un aprovechamiento además adecuado de las riquezas que se habían obtenido en la prosperidad falaz, ¿no? Si se hubiera aprovechado adecuadamente eso, no hubiéramos sufrido lo que hemos sufrido con la guerra, ¿no? Además que no hemos tenido gente capacitada para enfrentar la guerra, precisamente por falta de una educación científica, técnica, de ingenieros, dice él, ¿no? ¿Quiénes eran los capitanes en la guerra, los generales en la guerra, sacerdotes? ¿Cómo van a ser sacerdotes? ¿Quiénes eran los artilleros, literatos? ¿Quiénes eran los estrategas, abogados? ¿Cómo íbamos a ganar la guerra así? No había gente capacitada, especializada, gente con conocimientos científicos para manejar la guerra, como sí tenía Chile. Claro, nosotros sabemos que Chile recibió ayuda de Inglaterra, ¿no? Llegaron generales ingleses, llegó ayuda de Inglaterra, ¿no? Eso no lo tuvo Perú, pero al menos si hubiéramos tenido una formación más especializada en ingeniería, más científica, hubiéramos podido quizás salir mejor parados. Por eso es que González Prada es tan crítico, ¿no? Y lo curioso en el caso de González Prada es que González Prada no tenía una formación científica, es más, él no estudió ninguna carrera, ¿no? Era un autodidacta y era poeta, ¿no? Era ensayista, era escritor, pero tenía un pensamiento positivista, ¿no? Es decir, al margen de sus gustos literarios, consideraba que la educación en general debía ser una educación científica, ¿no? Técnica también. ¿Sí? Bien, vamos a pasar ahora. Bueno, estos son las imágenes, ¿no? De algunos de los pensadores que hemos estado viendo hasta ahora. Y vamos a pasar al siguiente periodo, que es el espiritualismo. Fíjate, dijimos que el positivismo va desde 1880 hasta inicios del siglo XX. Inicios del siglo XX aparece una corriente conocida como espiritualismo. ¿Ya? El espiritualismo es una corriente en realidad que surge en Europa, ¿ya? En Francia, pero que va a comenzar a difundirse aquí también en América Latina. ¿Ya? El espiritualismo va a ser una reacción contra el positivismo. Ojo, el espiritualismo aparece como una corriente en contra del positivismo en Europa y eso se va a repetir acá. ¿Ya? ¿Quién fue el padre del espiritualismo en Europa? El francés Henri, así con H, Henri, así como suena con I latina, Bergson. Bergson. Henri Bergson. Él es el fundador del espiritualismo, el padre del espiritualismo.
¿Por qué el espiritualismo va en contra del positivismo? Por algo bien simple, ojo, para que lo entiendas de manera clara. El espiritualismo parte de la visión del hombre como una dualidad. Esto viene de los griegos, ¿ya? El hombre no solamente es cuerpo, sino que también es, a ver, ¿cuál es esa visión general que se tiene desde los griegos? Bueno, actualmente ya no tanto, ¿no? Porque ya tenemos una visión más científica del ser humano, ¿no? Ya pensamos en el cerebro, ¿no? En la psicología, etcétera. Pero antes, muy bien, Diego, se creía que el hombre era un compuesto de cuerpo y alma, materia y espíritu, ¿cierto? El cuerpo es la materia y el alma es el espíritu. ¿Y cuál es más importante? Claro, un idealista vería el alma como algo más importante. Por ejemplo, Platón, Sócrates también. ¿Qué dirían? ¿El cuerpo es importante? Sí, es importante, pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que trasciende? ¿Qué es lo que no muere, lo que no desaparece? ¿Qué es eterno? El alma, el espíritu. Y fíjate, acá hay algo interesante. ¿Qué va a decir Henri Bergson contra los positivistas? A ver, los positivistas dicen que la ciencia es la solución, que la ciencia va a resolver todos los problemas del hombre, que la ciencia resuelve todas las necesidades materiales, porque los positivistas decían, por ejemplo, la prueba de que la ciencia es el camino y la solución a todo es que gracias a la ciencia la vida del hombre cada vez se ha hecho más llevadera. El hombre ahora vive más, vive mejor, puede curar sus enfermedades. Ahora el hombre ya no muere a los 40 años o a los 30 y tantos años como moría en la Edad Media. Ahora puede vivir hasta los 70 años, 80 años, gracias a la medicina. ¿Sí? Entonces, para el positivismo, la ciencia era la solución a todo. Pero el espiritualismo, ¿qué va a decir? Fíjate, Bergson, ¿qué va a decir? Pero ya, la ciencia ayuda al cuerpo, la medicina ayuda al cuerpo, ¿cierto? Pero el cuerpo lo es todo, la materia lo es todo, la ciencia ha ayudado a mejorar las condiciones materiales de vida del ser humano, pero la materia no lo es todo. El hombre también tiene una dimensión espiritual que el positivismo ha olvidado. Es más, en el caso del espiritualismo en el Perú, ojo, en el Perú, sí, va a haber un representante que se llama Alejandro Deustúa. A ver, déjenme ver si está en la siguiente. Acá está, fíjate, Alejandro Deustúa, acá arriba a la izquierda. Alejandro Deustúa es el principal representante del espiritualismo en el Perú. Ojo, en el Perú. Él va a decir algo bien simple. Va a decir, a ver, los positivistas se dan cuenta de que hay un gran problema social, que es el problema de la corrupción. ¿Quién criticaba la corrupción? Manuel González Prada. ¿Qué era Manuel González Prada? Un positivista. Pero la corrupción, ojo, la corrupción es un problema netamente material. ¿O principalmente material? ¿O qué tipo de problema es la corrupción? ¿Dónde se origina? ¿Cuál es el origen de la corrupción? ¿Una cuestión material? Muy bien, Diego. Es un problema moral. Es un problema moral. Y la moral no es algo material, ¿o sí? No. La moral es algo espiritual. La moral tiene que ver con el espíritu del hombre, no tiene que ver con el cuerpo, con la materia, claro, la ética. Eso es algo espiritual. ¿Tú a través de la ciencia vas a enseñar valores morales? ¿Cómo transmites valores morales? ¿O cómo reflexionas acerca de la moral? ¿A través de la biología, a través de la química, de la física? No. Entonces, ¿cómo el señor Manuel González Prada cree que la ciencia es la solución a todos los problemas?
Si él mismo reconoce que uno de los grandes problemas que tiene el país es la corrupción, ¿cómo va a pensar que la ciencia va a resolver ese problema? La ciencia no puede resolver todo. Hay grandes problemas en nuestra sociedad que son problemas morales. Que son problemas morales. Entonces, claro, lo que pasa es que González Prada critica la corrupción. Es un crítico en la corrupción, pero no explica cómo la ciencia podría resolver la corrupción. Es que lo que pasa es que el positivismo no tiene una solución racional acerca de eso. O sea, el positivismo cree que hay como leyes sociales que rigen los problemas sociales y que si el científico social, porque ojo, el Comte, que es el padre del positivismo, fue el padre también de la sociología, es decir, de la idea de que puede haber una ciencia acerca de la sociedad, ¿sí? De que hay leyes sociales, así como hay leyes físicas, leyes químicas, leyes biológicas, ya, Comte creía que la sociedad también tenía leyes, también se regía por leyes. Y si tú podías descubrir esas leyes, podías crear las medidas adecuadas para que la sociedad pudiera ordenarse de manera correcta y que todo funcionara bien, en armonía. Pero no llega a desarrollar exactamente cómo sería eso. Y González Prada es un crítico de la corrupción, pero no explica cómo se podría resolver la corrupción a través de la ciencia. Entonces, precisamente de eso se da cuenta Alejandro Deusto. Y él dice, la corrupción no es un tema que pueda resolver la ciencia, es un tema moral. Y es uno de los grandes problemas. Es más, para Alejandro Deusto, los grandes problemas humanos, los grandes problemas sociales, políticos, humanos en general, son problemas que provienen del espíritu, ¿no? Del ámbito moral del hombre, no del ámbito corporal. Por lo tanto, ojo, Alejandro Deusto coincide en que la corrupción es uno de los grandes problemas del país. ¿Y cómo resolvemos ese problema? A través de una educación en valores, una educación moral. Y en ese sentido, ¿qué materias deberían ser las prioritarias en la educación? Para Alejandro Deusto, ¿cuáles deberían ser las materias, los cursos en los que más se debería incidir? No en las materias científicas, dice él, sino más bien en las ciencias humanas. Las ciencias humanas son la base de todo, porque son las que forman el espíritu del hombre. Y lo más importante de un hombre es su espíritu, su moral, sus principios éticos. Si eso está bien, lo demás va a estar bien. Ahora, ojo, Alejandro Deusto tiene una visión elitista. Eso no hay que olvidarlo. Alejandro Deusto tiene una visión elitista. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad él cree que no es necesario que todos tengan una formación filosófica, ética, artística, literaria, porque no solamente son las ciencias humanas, sino el arte también lo que forma el espíritu del hombre. Pero para él no es necesario que todos tengan esa formación. Lo importante, sobre todo, es que la gente que va a gobernar sean los que tengan esa formación, porque ellos son los determinantes, ellos son los que van a manejar todo. Por lo tanto, no nos sirve de nada que el pueblo tenga un espíritu bien formado, que esté bien guiado en valores, mientras la élite, los políticos, los que dirigen, no tengan una formación ética adecuada, una formación moral. Por lo tanto, lo fundamental es que la élite sea la que se forme. Pero, ojo, no una vez que ya son los gobernantes, sería absurdo, sino desde pequeños. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, bien simple, dice él. Por eso los maestros tienen una labor fundamental. Los maestros son los encargados, deberían ser los encargados de identificar a aquellos niños que desde pequeño muestran liderazgo.
aquellos niños que muestran una mayor inteligencia, aquellos niños que tienen don de mando, aquellos niños que tienen potencial para ser futuros gobernantes, e ir, por decirlo así, separándolos a ellos y a ellos darles una educación moral, una educación artística, una educación en ciencias humanas que permita su desarrollo moral, ético. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Esa era la idea de Alejandro Deusto. ¿Sí? Entonces, para él esa es la solución al problema de la corrupción. Ahora, dice ahí, ¿no? Revalora el espíritu y la libertad. El espíritu ya explicamos en este sentido individual, pero también en un sentido colectivo, en que el espíritu es lo más importante y no la materia, ¿ya? Y la libertad, porque solamente en el ámbito de las ciencias humanas y las ciencias del espíritu es que se da una libertad plena, dice él. En el ámbito de las ciencias humanas pueden haber divergencias, distintas opiniones, puede haber debate, discusión, polémica, pero en el ámbito de la ciencia no. En el ámbito de la ciencia ya todo está dicho. En el ámbito de las matemáticas, uno más uno es dos. Tú no puedes decir no, uno más uno es tres. No, no hay margen de discusión. En el ámbito de la biología, una célula es como es y punto. Tú no puedes discutirle eso a tu profesor. En el ámbito de la ciencia, en otras palabras, para los espiritualistas, todo ya está dicho, todo ya está dado. Todo es estático. Las cosas no cambian, no se mueven. En cambio, en el ámbito del espíritu, todo está por hacerse, todo es creatividad, todo es libertad. Y por eso es que el arte, no solamente las ciencias humanas, sino el arte en general, para los espiritualistas es fundamental. Porque el arte fortalece el espíritu creativo y libre de todo ser humano. Por eso es que los niños, los jóvenes, se sienten tan a gusto con el arte, con la música. Tú no obligas a alguien a escuchar música. El mismo ser humano busca la música como parte de sí. Porque es algo que necesita su espíritu, algo que necesita su alma. ¿Te das cuenta? Porque en ese ámbito se siente libre. Y lo mismo pasa con otras formas artísticas y con las ciencias humanas en general también, ¿no? Bien, ahora, luego del espiritualismo tenemos la filosofía social que se desarrolla en el siglo XX, pero esto ya a partir más o menos del la década de los 30, fines de los 20, inicios de los 30, hasta, o sea, me estoy refiriendo en 1928, más o menos, hasta 1960, 1970, ¿ya? Ese es el periodo de la filosofía social, ¿ya? Repito, filosofía social, más o menos de 1928 hasta 1960, 70, ¿ya? ¿Por qué se llama filosofía social este periodo? Porque en este periodo van a surgir los primeros movimientos sociales en el Perú. Van a aparecer los primeros partidos políticos. Va a aparecer el Partido Socialista Peruano, PSP, fundado por José Carlos Mariátegui, Partido Socialista Peruano, y va a aparecer. Que por cierto, luego se convierte, luego de la muerte de Mariátegui, se convierte en el Partido Comunista Peruano. Y también va a aparecer en la década de los 30 el APRA, ¿sí? La Alianza Popular Revolucionaria Americana en México. Ojo, el APRA es un partido latinoamericano, ¿sí? No es un partido peruano, es un partido latinoamericano porque fue fundado por varios líderes políticos de distintos países de Latinoamérica. Y uno de ellos fue Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Y por eso acá en el Perú es Partido Aprista Peruano, PAP. El APRA es el partido continental. Y en cada país se crea como una sucursal, digamos, del APRA, ¿no? Que es el partido, Partido Aprista Peruano, Partido Aprista Colombiano, Partido Aprista Mexicano, en su época, ¿no? Después ya fueron desapareciendo. Ahora, casi entonces en la misma época aparecen estos dos grandes partidos, el Partido Socialista Peruano en 1928 y el partido conocido como APRA
¿no? En 1930-31. Ahora, estos fueron los dos grandes pensadores de esta época, José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Ayala de la Torre, en el Perú, ¿sí? En el Perú. ¿Qué los diferencia? Eso es algo interesante, ¿no? Porque ambos tienen una visión, digamos, en favor de las mayorías, ¿no? Tienen una visión en contra del imperialismo norteamericano, tienen una visión, digamos, de izquierda. Originalmente el APRA era un partido de izquierda. Pero, ¿qué es lo que los distingue? Bueno, en el caso del APRA y del Partido Aprista Peruano de Víctor Raúl Ayala de la Torre, él inicialmente fue marxista. Ojo, inicialmente. Pero con el paso del tiempo fue desligándose del marxismo, ¿no? Y básicamente por algo bien simple, porque el marxismo, ¿qué cosa dice? Que la clase proletaria, la clase obrera, ¿no? Se opone a la clase burguesa, a la clase dominante, a la clase dominadora, ¿no? A la clase, digamos, que está en contra de los intereses del pueblo. Entonces hay dos grandes clases sociales, según el marxismo, ¿no? La clase social burguesa y la clase social proletaria. Y de la lucha de estas dos clases es que se va a dar una nueva etapa en la historia, que es el socialismo, y después se va a dar el comunismo, ¿no? Y en todas las épocas de la historia, recuerda, según Marx, se han dado la lucha de clases, ¿no? Amos y esclavos, señores feudales y siervos, y luego burgueses y proletarios también van a luchar y va a surgir. Entonces siempre han habido dos clases sociales. Pero Ayala de la Torre va a decir, bueno, pero eso no es tan así en el caso de Latinoamérica. Ojo, en el caso de Latinoamérica, en primer lugar, no tenemos burgueses como tales, es decir, no tenemos industria, no tenemos grandes fábricas, nunca hemos tenido grandes fábricas. En la década de 40, 50 sí hubieron algunas fábricas, más que ahora, pero nunca hemos sido un país industrial. El tipo de sociedad que analiza Marx es Inglaterra, donde se dio la revolución industrial. Ahí sí se justificaba hablar de burgueses contra proletarios, pero acá no. Acá no hemos tenido nunca una gran clase burguesa, industrial. No, acá hemos tenido hacendados. Hacendados. Burgueses poquitos. Pero acá sobre todo hemos tenido hacendados hasta que, tú ya sabes, se dio el gobierno de Velasco Alvarado, y él precisamente un poco cambia esa visión o ese régimen feudal que había en el Perú, ¿no? De las haciendas, los grandes hacendados, les expropian las grandes haciendas y las divide, se las da a las comunidades indígenas, ¿no? A los campesinos. Pero no habían grandes industrias, ¿sí? Habían grandes hacendados. Y también hay algo que no considera, que no consideran los marxistas acá. Y es que acá hay una cada vez más grande clase media. Es decir, no hay dos clases, hay tres clases. Fíjate, hacendados o gente, digamos, digamos que se quedó con grandes posesiones desde la colonia, ¿no? Gente de alcurnia, entre comillas, ¿no? Que tuvo posesiones de hace muchísimo tiempo, grandes tierras, poseedores de minas, etcétera, ¿no? Que siempre han tenido dinero o abolengo, ¿no? Que han estado ligados a casas españolas, qué sé yo. Pero también hay clase media. Cada vez hay más profesionales que salen de las universidades, que no son ricos, pero tampoco son pobres o indígenas, porque los indígenas seguían desplazados en esa época. Entonces no hay dos clases, hay tres. Y para Ayala de la Torre, la clave de una verdadera revolución social no está en la clase pobre, porque no hay proletariado. Propiamente no hay una masa obrera. Hay indígenas desplazados, ¿no? Es decir, gente del Ande, que no podía recibir educación, que era discriminada, ¿no? O gente muy pobre, que básicamente estaba en provincias en el Ande, y había gente de clase media. Esta gente de clase media
es la que puede llevar a cabo la verdadera revolución, dice Ayaratope. En ellos, a ellos debemos apuntar para construir un país. ¿Por qué? Porque por un lado no son tan pobres como para no tener los recursos materiales para llevar a cabo una revolución, ¿no? Un cambio social. Y por el otro lado tienen la formación intelectual que les puede llevar a, digamos, a tener las herramientas para hacerlo, las herramientas intelectuales. ¿Te das cuenta? Por eso es que el Partido Aprista peruano trataba de captar militantes en las universidades, ¿no? Iba a las universidades y trataba de difundir sus ideas para captar gente de universidades. El APRA, el Partido Aprista peruano, nunca fue a las fábricas. El Partido Socialista sí, porque ellos creían que sí, ahí estaba la clave, ahí de la clase más oprimida, la clase más pobre, de ahí debía surgir la revolución. ¿Te das cuenta? Entonces, el Partido Socialista, de visión marxista, porque Mariátegui tenía una visión marxista, apuntaba más a la clase obrera, que era poca, pero había, pero era poca. En cambio, el Partido Aprista apuntaba a la clase intelectual, a la clase media. ¿Sí? Bien, ahora, por un lado entonces tenemos, fíjate, a José Carlos Mariátegui y a Haya de la Torre. Esa es una de las grandes diferencias, ojo, entre ellos dos. Y por otro lado, luego, después de algunos años, va a surgir la filosofía de la liberación y después va a surgir la teología de la liberación. Entonces, ojo, no te vayas a confundir, filosofía de la liberación y teología de la liberación son dos cosas distintas, ¿ya? No es lo mismo, son dos cosas diferentes, ¿sí? A ver, antes de pasar a la filosofía de la liberación y a la teología de la liberación, vamos a cerrar con Mariátegui y Haya de la Torre. Entonces, te decía que en el caso de Mariátegui, él tiene una visión marxista. En el caso de Haya de la Torre tiene una visión, digamos, social, ¿no? Pero que apunta sobre todo a la clase media. También está, ojo, en contra de Estados Unidos, porque considera que Estados Unidos avasalla a los países latinoamericanos, que se aprovecha de su poder económico, político, para mantener una casta gobernante, influye en la política de los países. Eso ha sido de siempre, ¿no? Y que pone a sus grandes empresas, ¿no?, en los países para extraer la riqueza de estos países, aprovechándose del desconocimiento de la gente y entablando pues amistad y acuerdos con las clases políticas, con las élites gobernantes, ¿no? Bien, pero aparte de este aspecto, hay algo en que también se diferencia Mariátegui y Haya de la Torre, y es el aspecto de la raza, el aspecto racial. Para José Carlos Mariátegui, el tema racial es un gran problema en el Perú. Por eso su gran obra es Los siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Lo que él trata de hacer ahí es, a través de siete ensayos precisamente, interpretar la realidad del Perú. Es decir, mostrarnos cómo es el Perú, mostrar las peculiaridades del Perú, que son las peculiaridades también hasta cierto punto de algunos países latinoamericanos, no de todos, pero sí de algunos países latinoamericanos. Una de las grandes características y problemas al mismo tiempo del Perú y de algunos países es que, dice José Carlos Mariátegui, en el Perú hay mucho racismo. ¿Sí? El indígena ha sido discriminado por mucho tiempo. No se le ha brindado educación. Se le ha tratado prácticamente como un animal, ¿sí? Y esto es un gran pasivo para el país, ¿no? Porque hay una gran cantidad de gente que podría ser útil para construir un país fuerte, poderoso, que progrese. Porque, ojo, Mariátegui tiene una visión también a favor de la ciencia. Y sin embargo, están ahí, olvidados, discriminados, ocultos. Es un montón de gente que podría trabajar, que podría servir para sacar adelante al país, pero no se puede.
se puede, ¿no? Y una de las grandes razones es la raza, ¿no? Se les discrimina por el solo hecho de ser indígenas, ¿no? Entonces, el tema de la raza es un tema importante en nuestro país, dice José Carlos Mariátegui. Es uno de los grandes temas en los que tenemos que reflexionar, pensar y ver cómo cambiamos. Porque de otro modo no vamos a poder solucionar el problema económico y el problema social del país. Una buena parte del problema social es la discriminación racial, ¿sí? En cambio, ella de la Torre no vio en eso un gran problema, ¿no? Él, por ejemplo, no reflexiona acerca de eso. Entonces, debido a eso es que José Carlos Mariátegui, a pesar de ser un marxista, ojo, a pesar de ser un marxista, adapta el pensamiento marxista para analizar los problemas del Perú. Por eso hay una famosa frase de José Carlos Mariátegui, ¿sí?, que va en contra de usar el marxismo como si fuera un molde a través del cual debemos interpretar todo, ¿no? Dice él, ni calco, es decir, el pensamiento peruano, el pensamiento filosófico aquí, no debe ser ni calco ni copia. Ni calco ni copia, es decir, no debemos calcar ni copiar ninguna filosofía. Ni calco ni copia, sino revolución histórica. Es decir, hay que adaptar ese pensamiento y ver cómo podemos usar ese pensamiento para resolver nuestros problemas, que no son idénticos a los problemas de los europeos. Porque en Inglaterra, en la época de Marx, no habían indígenas. El problema de la raza no existía. Pero acá sí existe ese problema. Por lo tanto, no podemos copiar. No podemos creer que podemos importar una filosofía europea y que esa filosofía va a resolver todos los problemas, porque eso es imposible. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Bien, ahora. La filosofía de la liberación, te decía, surge aproximadamente en 1950-60, ¿sí?, con el famoso filósofo Augusto Salazar Bondi, del que te hablé al inicio. Augusto Salazar Bondi es considerado uno de los filósofos más importantes del Perú, probablemente el más importante de toda la historia del Perú, Augusto Salazar Bondi. Ahora, ¿por qué se le llama filosofía de la liberación? Porque tiene una connotación también social, política, ¿no? Tiene algo en común con el marxismo, ¿no? Tiene algunos puntos en común también con el APRA, en el sentido de que él también es crítico de la dominación norteamericana, ¿no? Él considera que nuestros países latinoamericanos son países alienados, es decir, países que no tienen una identidad propia, ¿sí?, sino que tienden a imitar, copiar, repetir lo que viene del extranjero, lo que viene de afuera, y en esa época, sobre todo, lo que venía de Estados Unidos, que era la gran potencia. Porque las grandes potencias económicas y políticas son las que imponen sus, digamos, paradigmas culturales, económicos, sociales, artísticos, etc. Así como en el siglo XVIII Francia era la gran potencia y por lo tanto todos querían aprender francés y todos contrataban maestros franceses y todos querían ser ilustrados y todos leían a los escritores franceses, etc. Ahora en el siglo XX todos quieren seguir el modelo norteamericano porque es la gran potencia económica, política y cultural. Claro, actualmente ya no tanto, ¿no? Porque ya han surgido nuevas potencias o hay países, digamos, que han tenido cada vez un desarrollo más importante, ¿no? Sí, Corea del Sur, no sé, Alemania, ¿no? Y hay otras, digamos, otros países que también desarrollan su propia cultura, exportan su cultura, ¿no? Pero en esa época, a mediados del siglo XX, 1950 más o menos, Estados Unidos era el gran referente político y económico,
¿no? Por eso tú quizás, bueno, tú eres joven, ¿no? Pero quizás recordarás, pues no, no sé, cuando estabas más chiquito o incluso ahora, muchísima gente se iba, pues, a Estados Unidos, ¿no? Casi todo el mundo tiene o tenía un pariente en Estados Unidos, que era la gran potencia. Todos querían ir ahí a realizar su sueño americano, ¿no? Todos querían vestir como norteamericanos, todos querían comprarse las marcas norteamericanas, ¿no? Todos soñaban con su casita al estilo americano, etcétera, ¿no? Era la gran referencia. Eso era muy común. Es más, no sé si tú has leído, espero, y si no lo has leído, te recomiendo que leas. No sé si has leído el cuentito este, Alienación. ¿Has leído ese cuento? Alienación. ¿Alguien sabe a qué cuento me refiero? A ver, ustedes van a letras sociales, ¿no? Ustedes deben haber leído. Y si no han leído, léanlo. Tienen que leerlo. Diego, muy bien. Tú sí has leído. En el cole, claro, de Ribeiro. Muy bien, Piero. De Ribeiro, de Julio Ramón Ribeiro. Es un gran cuento. Y es cortito, ¿no? Creo que tiene 4 páginas o algo así. Es un muy buen cuento, es un lindo cuento, en la palabra del mudo, sí. ¿No? La palabra del mudo es un conjunto de cuentos, ¿no? Entonces, en Alienación, precisamente, fíjate, el título describe eso, ¿no? El alienado es aquel que no tiene una identidad propia, ¿cierto? El alienado es el que no construye una identidad propia, sino que su identidad, entre comillas, consiste en imitar, en copiar. El que quiere ser distinto de lo que es, el que no se acepta tal y como es, sino que quiere ser diferente, anhela a ser como el gringo, por ejemplo, ¿no? Que es lo que cuenta la historia, ¿no? De la alienación. En este cuento, precisamente, el protagonista es alguien que no quiere ser él, que se siente mal por su color de piel, por dónde ha nacido, ¿no? Por su cultura. Quiere ser otro. Eso es la alienación. Eso es la alienación. El que no se reconoce, el que no tiene identidad, el que siempre está esperando ser otro, ¿no? Eso precisamente, esa palabra la usa Augusto Salazar Bondi. Mira, fíjate, no sé si tú sabías, hay el hermano de Augusto Salazar Bondi. No, Sebastián Salazar Bondi también era escritor y era amigo de Julio Ramón Ribeiro. No, no sé si habrá ahí una relación entre lo que escribe Augusto Salazar Bondi y Ribeiro, pero lo interesante es que Augusto Salazar Bondi usa este término alienación para hacer referencia a este hecho de que el latinoamericano en todo momento quiere ser como el gringo, quiere imitar o quiere copiar lo gringo, lo norteamericano o lo europeo. Porque siente que eso es mejor, porque siente que eso es superior. Entonces no desarrolla una identidad propia, no desarrolla una cultura propia, no desarrolla un arte propio, una ciencia propia, una filosofía propia, sino que siempre su filosofía, su arte, su ciencia, su cultura es una mera imitación de lo que viene de afuera. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que dice Augusto Salazar Bondi, el filósofo? Somos países alienados. Somos países que no hemos construido una identidad, que no hemos construido nuestra propia cultura. Por eso en todos los ámbitos, en todos, fíjate, en la ciencia, en el arte, en la filosofía, en todos los ámbitos estamos imitando, estamos copiando. Por eso es que él cree que no hemos desarrollado una filosofía auténtica. Solamente imitamos. ¿Y cómo podríamos cambiar esa situación? Porque no es muy bonito, ¿no? Como más o menos sospecharás, él no está de acuerdo con que simplemente nos limitemos a imitar. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Si no queremos ser imitadores simplemente, ¿qué debemos hacer? Y él dice, es bien simple. La única forma de romper con esto es comenzar por lo político y lo económico. Es decir, mientras hay un país por encima de todo que nos domine económica y políticamente, nosotros vamos a aceptar todo lo que venga de allá, sin reflexionar prácticamente. Pero si nosotros lo que hacemos es
tratar de quitarnos ese dominio, ¿sí? Es decir, si nosotros nos desarrollamos, ya no vamos a ver al extranjero como superior, como lo mejor y por lo tanto como algo que debemos imitar. ¿Se entiende? Es decir, por ejemplo, imagínate que el Perú pasara a ser, por algún acto de magia, una potencia mundial, económica y políticamente. ¿Tú crees que veríamos al extranjero como superior, como mejor, como algo que debemos aspirar a ser e imitar? Augusto Salazar Bondi diría no. Y en ese sentido, cobraríamos fuerza para ser auténticos, para crear nuestras propias reglas, para crear nuestro propio arte, nuestra propia filosofía. Entonces, mientras haya dominación política y económica, va a haber dominación cultural también. Si queremos cambiar eso, debemos aspirar a liberarnos, por eso se llama así, liberarnos del dominio económico y político de Estados Unidos. Esa es la única solución. Ese es el único camino. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, la única forma o la más simple es uniéndonos todos los países latinoamericanos. Porque divididos va a ser bien complicado, ¿no? Pero unidos sí podemos tener suficiente fuerza como para no dejarnos dominar tan fácilmente, para poner nuestras condiciones. ¿Te das cuenta? Entonces, para Augusto Salazar Bondi, esa es la solución. Lo primero es lo político y lo económico. Y a partir de ahí podemos tener una verdadera libertad, porque la libertad, ojo, no es solamente política. Porque nosotros nos liberamos de España, dice Augusto Salazar. Nos liberamos de España y después estuvimos dominados económicamente por Inglaterra, que nos hizo un montón de préstamos, y después económicamente por Estados Unidos. Entonces, esto del dominio político no es el único dominio. También hay un dominio económico que debemos evitar o romper para poder ser verdaderamente libres. Si no, va a ser un espejismo nada más de independencia, lo que hemos ganado. ¿Te das cuenta? Bien. Ahora, aparte de la filosofía de la liberación, que ya te expliqué, ¿no? Que es lo que propone Augusto Salazar Bondi, tenemos la teología que es otra corriente que viene después y que fue desarrollada por Gustavo Gutiérrez. Entonces, regreso a la lámina. Gustavo Gutiérrez, que está acá a la derecha abajo, ¿sí? Un sacerdote que desarrolló la teología de la liberación, ¿sí? La teología de la liberación, como su nombre indica, teología, fíjate, va a ser algo curioso. Va a sostener que la religión no es necesariamente un instrumento de dominación, como usualmente se ha interpretado desde una visión marxista, socialista, ¿cierto? Porque Marx decía que la religión era el opio del pueblo y en general los marxistas, socialistas, siempre han visto con rechazo la religión. Por eso los marxistas son ateos, porque consideran que la religión sirve para dominar, para mantener en la obediencia ciega, ¿no? A las personas, a las clases más pobres. Pero Gustavo Gutiérrez va a decir no. No necesariamente. ¿Por qué debemos pensar que la religión, y sobre todo la religión cristiana, sirve para dominar? La religión puede ser un instrumento de liberación también. La religión puede servir para liberarnos también, claro. ¿Y por qué? ¿Cómo? Bueno, muy simple, porque la religión cristiana nos habla de la preocupación por el otro. La religión cristiana no es una religión que promueve el egoísmo, al contrario, promueve el altruismo, promueve la preocupación por el más débil, por el más pobre, por el más necesitado, por el humillado, por el discriminado. ¿Recuerda? Y por eso dice Gustavo Gutiérrez, una cosa es cómo se usa la religión por algunos, cómo algunos usan la religión, y otra cosa, o cómo los estados, ¿no? Los grandes estados en algunas épocas han usado la religión. Y otra cosa
es la doctrina cristiana en sí misma, es decir, la religión cristiana tal como la enseñó el propio Jesucristo. Si tú piensas en qué enseñó Jesús, te vas a dar cuenta de que Jesús jamás dijo, pues, quédate en tu casa y llora, no sufre, porque si sufres vas a heredar el reino de los cielos, ¿no? Esa es una interpretación equivocada de la religión. En realidad, la religión cristiana nos enseña, y ese es el único mandamiento. Fíjate, hay una diferencia bastante grande entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay 10 mandamientos, ¿no? No matarás, no robarás, no desearás a la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. En el Nuevo Testamento, Jesús enseña una única cosa, hay una única regla: ama a tu prójimo como a ti mismo. Nada más. Ofrécele tu mano al otro. Que el sufrimiento del otro sea tu sufrimiento. Preocúpate por los demás. Ama al que tienes al lado, sea quien sea. Y por eso Jesús perdona a los que nadie quería perdonar. Le da la mano a los que nadie quería darle la mano. Recuerda, María Magdalena. ¿No? Recuerda, prostitutas, prestamistas. Y por eso es que se ganó el odio de mucha gente también, que consideraba que estaba yendo en contra de las reglas morales de la época. Pero él decía, no, el único mensaje que vengo a traer es que debes amar al otro. Debes perdonar. Nada más. Entonces hay una preocupación por el otro. No hay un desprecio. No hay un egoísmo. Al contrario. Por lo tanto, Gustavo Gutiérrez va a decir, ese es el único mensaje de Jesús. Y si nos basamos en ese mensaje de la preocupación por el otro, por el pobre, por el necesitado, por el afligido, ¿eso nos debe llevar a qué? A tratar de ayudarlo. A tratar de cambiar la situación de pobreza de tanta gente, como hasta cierto punto hacen algunas congregaciones religiosas, ¿no? Porque a veces nosotros olvidamos que la Iglesia Católica, con sus prelados, su jerarquía eclesiástica y todo, es una cosa. Y otra cosa son muchas congregaciones religiosas que hacen trabajo social, que hacen un trabajo del día a día, ¿no? Que van a comunidades alejadas, que preparan comida, dan asistencia médica, asistencia social. Ese es el verdadero mensaje, diría Gustavo Gutiérrez. Y no es una cosa solamente de las congregaciones, sino que todo buen cristiano, si tú quieres ser considerado cristiano, debes seguir el mensaje de Jesús. No, no te hace cristiano ir a la iglesia a rezar, no te hace cristiano casarte por la iglesia, no te hace cristiano bautizarte, te hace cristiano actuar como Jesús lo hizo. Te hace cristiano ver en el otro a tu prójimo. Tratar al otro como te gustaría a ti que te traten. Eso es ser cristiano. Ese es el verdadero mensaje de Jesús. Y si tú sigues ese mensaje, vas a hacer una gran revolución. No necesitas tomar las armas, como diría un marxista. Basta con que seas un cristiano verdadero para que hagas algo realmente relevante. Es más, algunos van a interpretar la teología de la liberación en un sentido más político. Y van a decir, claro, no es necesario tomar las armas, la violencia no, pero, sí podemos, si queremos cambiar la situación de pobreza, de necesidad de mucha gente, ir un paso más allá. ¿Por qué no intervenimos en política? Y por eso van a haber algunos que siguen la teología de la liberación, sacerdotes que van a entrar a política, considerando que de esa forma pueden ayudar a más gente, ¿no? El partido
Popular Cristiano, no. El Partido Popular Cristiano es un movimiento más, o sea, tiene algunos puntos en común, ojo, pero es, digamos, tiene una visión que no está ligada a la teología de la liberación, ¿ya? En todos los países, o en casi todos los países, los partidos cristianos o que han tenido relación con el cristianismo han tenido una visión social también, ojo, ¿eh? Sí, es cierto, como dice André, que el PPC tiene una visión más conservadora, ¿no? Acá es más conservador, pero han habido países donde los partidos cristianos han tenido una visión más social. En Italia, por ejemplo, han habido partidos ligados a la iglesia cristiana, más ligados a lo social, pero no son partidos necesariamente en la línea de la teología de la liberación. Lamentablemente, en la línea de la teología de la liberación más bien han ido políticos, digamos, más de izquierda, una izquierda cada vez más radical, incluso porque en algunos países, por ejemplo, de Centroamérica, algunos sacerdotes que seguían la teología de la liberación incluso se volvieron guerrilleros, ¿no? Ese es un caso extremo. En el caso del Perú, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado del cura Arana. El cura Arana precisamente tiene una visión así, ¿no? De la teología de la liberación, ¿no? Él ya no es congresista, pero él ha sido congresista, ¿no? No recuerdo su nombre, pero su apellido es Arana. No era, estuvo junto con el partido de Verónica Mendoza, después ya se desligaron. Bueno, pero Marco, muy bien, Piero, ya me hiciste acordar, Marco Arana. Él ya no es congresista, pero ha sido congresista y él sí tiene una línea dentro de la teología de la liberación. La teología de la liberación tiene una línea un poco más ligada al marxismo. Ojo, no es marxista, marxista, ¿por qué? Porque la teología de la liberación niega el uso de la violencia. Considera que no es la medida más adecuada del uso de la violencia, pero sí toma del marxismo algunos elementos. ¿Sí? Sí toma del marxismo algunos elementos y eso es lo que lo hace polémico. Y por eso es que muchos dentro de la Iglesia Católica han criticado la teoría de la liberación. Otros la han aceptado, pero muchos también han criticado porque toma elementos marxistas, ¿sí? A pesar de que niega el uso de la violencia. Sí. Entonces, este es polémico, pues, ¿no? Ahora, lo que arguye, lo que argumenta Gustavo Gutiérrez para apoyar su postura es que mucho de lo que él plantea ya ha sido planteado por papas. Yo no sé si tú sabes, pero hay los papas, no todos, pero muchos papas, la mayoría de los papas escriben encíclicas, ¿no? Lo voy a escribir acá. Encíclicas. Las encíclicas son pequeños textos, ¿no? De 70 páginas, 50 páginas, 40 páginas, dependiendo, ¿no? A veces más, 150 páginas. Pero generalmente son cortos que tratan acerca de un tema específico. ¿No? Por ejemplo, hay encíclicas que tratan acerca del matrimonio, acerca del amor, acerca de la amistad, ¿no? Que escriben los papas. Y hay papas que han escrito encíclicas de corte social y político, aunque tú no lo creas. Y hay partes de ciertas encíclicas que tú puedes encontrar donde, incluso si tú lo lees y no sabes de quién es, podrías pensar que es de un pensador socialista, porque son muy directos en su crítica a ciertas potencias. A ciertas potencias económicas que abusan de su poder político y económico contra los países pobres, por ejemplo. O hay ciertas encíclicas también que hablan del desarrollo industrial, ¿sí? Y dicen que los países pobres solamente pueden surgir si es que desarrollan su industria y que los países poderosos deberían permitir que los países pobres, y no evitar como hacen generalmente, que los países pobres se desarrollen industrialmente. Entonces, hay encíclicas que tienen mucho contenido político y económico, que no es algo que uno se imaginaría normalmente de un cura, de un papa, pero sí hay. Y lo que dice Gustavo Gutiérrez es precisamente, bueno, pero ya muchos papas han hablado de esto, ¿no? El Papa Pablo VI, por ejemplo, el Papa Juan XXIII, tienen encíclicas de corte económico, social. Entonces, yo no estoy diciendo algo fuera de lo que de lo que apoya la iglesia. Al contrario, estoy repitiendo muchas de las ideas que ya han sostenido algunos papas.
de cómo se debe buscar el progreso de los pueblos y cómo la religión puede ayudar a eso. Cómo la religión tiene el poder de su mensaje de amor para apoyar a los países para que salgan de la pobreza, para dar un mensaje a favor del pobre, no para que siga pobre, sino para que no siga sufriendo. ¿Sí? Claro, un poco como lo que ha ido haciendo el Papa Francisco, ¿sí? Sobre todo con respecto a lo social, ¿no? Porque el tema, por ejemplo, del extractivismo, el tema más ligado a lo ecológico ya es algo nuevo, digamos, de Papa Francisco. Antes nunca se había hablado acerca del tema. Pero más este tema ligado a lo social, a la responsabilidad de los medios, a la responsabilidad de los grandes países, eso sí, que tiene un corte más social, ¿sí? Bien. Entonces te das cuenta que son dos cosas diferentes, la filosofía de la liberación de la teología de la liberación. La teología de la liberación tiene la religión cristiana como lo central, como el punto de partida para reflexionar acerca de los cambios sociales que se deben hacer, ¿no? Sobre todo en los países pobres. ¿Y cuál es la ventaja de los países pobres? Dice Gustavo Gutiérrez, que en los países pobres es donde todavía la religión se mantiene muy fuerte. En los países europeos, los países grandes, ya la religión se ha olvidado. En cambio, en los países pobres todavía la religión es una fuerza que puede ayudar a unir también a las personas para buscar su progreso, para buscar el apoyo y la solidaridad que ya no hay en los países europeos. Acá todavía hay solidaridad en buena cuenta por el pensamiento religioso. Entonces, eso demuestra que la religión no necesariamente tiene que ser una tara. ¿Te das cuenta? Bien. La filosofía actual, bueno, acá simplemente se mencionan los campos donde se ha desarrollado la filosofía ya más recientemente, ¿no? En los años 80, 90, 2000. En realidad han habido filósofos de distinto orden, ¿no? Francisco Miró Quesada Cantuarias y otros filósofos ya de esta época, digamos, han estado interesados en diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, en la epistemología, en la filosofía política, en la educación. Educación, ¿no? Entonces no hay algo así completamente definido, ¿ya? Sí, ahí está, por ejemplo, Francisco Miró Quesada, que es un filósofo que ha muerto hace, creo que 2 años más o menos, que vivió como 100 años, ¿no? Sí. Y el problema de la autenticidad, que ya más o menos lo habíamos mencionado, ¿no? Salazar Bondi, ¿qué cosa dice? Que ya vimos, ¿no? Hace un rato, que no hay una filosofía auténtica. ¿No? Que nuestra filosofía es alienada, nuestros países son culturas de la dominación, porque viven dominados por, ¿sí? El Perú, por ejemplo, es una cultura de la dominación, México es una cultura de la dominación, ¿por qué? Porque vive dominado por los estándares europeos, norteamericanos, y por lo tanto la filosofía latinoamericana siempre va a ser imitativa e inauténtica mientras no se desligue de esa dominación económica y política. ¿Sí? Entonces, la prueba de que somos una filosofía imitativa es lo que hemos visto. Los periodos de la filosofía en Latinoamérica son periodos que imitan todas las corrientes que hemos importado, ¿no? Que hemos importado de Europa. Mientras que Leopoldo Zea, recuerda que Salazar Bondi, Augusto Salazar Bondi, es el representante de la filosofía de la liberación. Es el creador de la filosofía de la liberación. Que se mantiene hasta ahora, ojo, tiene ya otros representantes, pero él es el iniciador de la filosofía de la liberación. Y Leopoldo Zea, que más bien dice que la filosofía latinoamericana sí existe, es decir, que es auténtica, que no es una mera imitación, porque los pensadores latinoamericanos han adaptado el pensamiento europeo a la reflexión acerca de nuestros propios problemas latinoamericanos. Ejemplo, un ejemplo simple. Que vimos hace un momento, ¿te acuerdas? ¿Quién? ¿Quién adaptaba el pensamiento marxista a la reflexión acerca de nuestros problemas? Carlos María de ahí. Muy bien, muy bien. José Carlos Mariátegui. Él es un gran ejemplo, dice Leopoldo Zea, de cómo el pensamiento europeo no ha sido simplemente copiado, sino que ha sido usado para reflexionar acerca de nuestros propios problemas sociales. ¿Sí? Luego también González Prada, porque González Prada, curiosamente, y lo reconoce el propio José Carlos Mariátegui, fue el primero en darse cuenta de que había un problema que debía resolverse con el indígena.
que mientras la masa indígena estuviera relegada socialmente, el país no podía surgir. Eso lo reconoce Juan Carlos Mariátegui. Se lo reconoce a Manuel González Prada, porque fue anterior, ¿no? Manuel González Prada. ¿Sí? Entonces, la filosofía latinoamericana sí ha reflexionado de manera propia, auténtica, tratando de resolver sus propios problemas. Eso es lo que dice Leopoldo Sea. Bien, chicos, bueno, les dejo las claves de la evaluación porque ya estamos en la hora. ¿Sí? Espero que les haya gustado la clase, que hayan entendido. Y Profesora, ya nos estaremos viendo la próxima semana. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta chiquita antes de irme? ¿me podría retroceder a la primera diapositiva, por favor? Ah, ¿está de acá? No, la primera. La primera, a ver, un ratito. ¿Está? ¿Sí? Antes de esa creo que había una diapositiva, profesora, disculpe. ¿La carátula? Ahí está. Ajá, sí, por favor. Gracias. Ya, chicos, entonces les vuelvo a dejar ahí las claves para que puedan tomarle fotos si es que no la han tomado. ¿Sí? Y ahora sí, me despido. Cuídense mucho, chicos, ya nos estamos viendo la próxima semana. Chao.